tal, amigos de Urbavisión TV? Nos encontramos nuevamente en su sección de deporte. Nos encontramos aquí en la unidad deportiva Chencú con el director técnico Jesús Dorantes y nos va a hablar un poquito sobre las categorías, todo lo que va en una escuela de fútbol y pues quién mejor que el director de esta escuela para que nos diga en qué consiste todo esto. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, antes que nada. Yo soy el director deportivo de la escuela del Mérida FC. Pues ya acá, nosotros ya con 3 años de experiencia, ya con 3 sedes, ¿no? Ya contamos con la sede de Chencú, tenemos la sede de Yucalpetén y con la nueva sede que va a ser el Club de Hacienda Tamanché. Es una instalación que a nivel nacional pues es una de las mejores instalaciones, que cuenta con toda la infraestructura para preparar niños de manera bien, en base a su formación, a lo que nosotros queremos. Nos encontramos con las futuras estrellas de la Escuela Mérida FC, las cuales nos van a decir su nombre. ¿Cómo se llaman? Ángel David Alonso. Chicharito. Chicharito, él es el Chicharito. Yo me llamo Diego López. Diego López. Yamil. Yamil. José Orión. Bueno, estos son algunos de los niños que practican el fútbol en esta escuela y vemos que aquí tenemos una niña que practica el fútbol. ¿Cuál es tu nombre? Yasmín Alonso. Yasmín, ¿cuántos años tienes, Yasmín? 10. 10 años, ¿y por qué te gusta el fútbol? Porque aquí están mis hermanitos, me gusta patear. Estas son algunas de las estrellas que realmente ya están consagradas en esta escuela de fútbol. Ya tienen un proceso de varios años. ¿Nos puedes decir su nombre? Soy Cristian Martín y me dicen Kikín. Soy Ángel Uriel. Me dicen Cabezón. Ok, ¿en qué categoría están y por qué les gusta venir a esta escuela? ¿Qué encuentran de diferente? Estoy en juvenil menor y me inscribí a este lugar porque me gusta mucho el fútbol y me gustaría hacer unas ligas mayores. Pues me inscribí a esta escuela porque quiero cumplir mi sueño de ser profesional. Bueno, amigos, pues ya lo vieron, aquí tenemos las futuras estrellas y tómenlos muy en cuenta y acuérdense de su rostro porque a lo mejor próximamente los van a ver en Primera División. ¿Qué edades manejan ustedes? Nosotros iniciamos las edades desde 3 años, es una edad que es una categoría que se llama la polillita que nosotros le pusimos, hasta Benito Juárez que es 17-11 meses, todas las categorías en 3 sedes. ¿Y dónde los pueden localizar, aparte de las instalaciones, teléfonos o tienen Facebook, Twitter o dónde los pueden localizar? Mira, nosotros contamos con una oficina que está ubicada acá, a un costado de la deportiva acá en Chencú. El teléfono es 286-1390. Pues bueno, amigos, así que ya saben, una escuelita de fútbol muy importante a nivel local y pues acompáñenos y vean que realmente se está haciendo un proceso muy interesante. Bueno, amigos, esta fue su sección de deportes y le agradecemos mucho a los entrenadores. Profesor Manuel Pérez. Jesús Dorantes. Martín Leal. Por todas sus atenciones y a estos niños que son la parte esencial de este deporte y los esperamos en otra emisión de su sección de deportes. Mi nombre es Aldo Alba y los esperamos en una nueva emisión. ¡Ale!